La gente que se dedica a vigilar cada noche en las tiendas y centros comerciales pueden llegar a tener experiencias totalmente increíbles. Así como un vigilante nocturno grabó sus escalofriantes experiencias dentro de una tienda Soriana en Saltillo, veremos a personas viviendo cosas semejantes en otros establecimientos comerciales. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veremos estos aterradores videos captados en tiendas comerciales. Un vigilante sorprendido por los extraños gritos de una mujer dentro de uno de los pasillos del centro comercial. Se supone que hace unas horas, mientras paseaba en los grandes pasillos, no había absolutamente nadie. Ya a eso de las 2 de la madrugada, fue cuando empezaron los lamentos de horror de alguien muy cerca de donde estaba. Es cuando decide sacar su teléfono y grabar los gritos de esta extraña mujer. Por miedo, decidió no acercarse más al punto donde provenían los lamentos. En esta tienda de té, se cuenta que todas las noches aprecian sombras que rodean los pequeños pasillos de esta tiendita. También llegan a tirar los productos de los anaqueles. Para tener las pruebas, deciden grabar una de las tantas manifestaciones captadas por las cámaras de seguridad. En este centro comercial comentan que cada noche golpean los vidrios de los locales y que al revisar se notan pequeñas huellas. Esto pasó en el centro comercial de La Paz, en Baja California. ¿En qué parte de los vidrios, mi gente? Porque se escuchan ruidos como si golpearan los vidrios, pero no detectamos dónde esté. A la izquierda. Vale, a la izquierda, ok. ¿Se ve, ira? Ira. Ira, mi gente. No se alcanzan a mirar. No las vemos, o sea. Mira. Estaba limpio. Eso. Estaba limpio ahorita, mira. A ver, de ladito, ahí están. Ahí se alcanzan a mirar. ¿Ya vieron, mi gente? No las han mirado. Fíjate. Sí, es de la altura que se escucha el ruido. Mira. No se alcanza a mirar. ¿Mira? No. Se pierde. Ahí está uno, mira. Ahí están, ahí se alcanza a mirar ya. Ahí con los rotes, sí. Mira, ahí está, viejo. Mira. Y esta la acabas de poner, mira. Mira, ¿ya viste? Ya vi, esa la estaba. Mira, esta la acabas de poner, no estaba ahorita. Mira, clarito se ve. Está otra, mira. Están las dos manos, mi gente. Por fuera. ¿Y es por fuera, va? Sí. Acá está otra. Están muy largas esas manos, ¿no? ¿Qué hace? Como que la rasguñó. Por fuera. Por fuera también. Sí. Mira. Al fondo, a la derecha también. Otra, igual, mira, y son las mismas. Ahí está. Y rasguñadas. Rasguñadas. ¿Golpearon el vidrio otra vez? Mira, mi gente, cómo se mira aire.
que buscar otras huellas. Mira, aquí está otra, mira. Ah, con la tu lámpara, Humberto. Ahí está, ahí se alcanzan a mirar. Y fue donde se golpeaba, ¿verdad? Ahorita que veníamos de... Sí. Dicen que al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Del lado de dentro. Del pasillo. Al fondo a la derecha. Sí, es una niña, exactamente. Pero no sé, yo no la estoy alcanzando a ver yo. Sí, Chapis, es lo que estamos buscando, una niña. Atrás de ti, fíjate, en la TV, el reflejo. Pero, ¿qué pasó ahí o qué? Aún no lo sabemos, Abraham. Solo que... En un centro comercial en Brasil, el guardia de seguridad logra apreciar cómo una pequeña niña anda rondando en el lugar, por lo cual decide grabarlo y llevarse una escalofriante sorpresa. Olha aí, un disso, olha ela ali. Já a segunda vez essa semana, eu tive que filmar para mostrar, que ninguém acredita em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Ai, 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 meu Deus. Ai. Um supervisor decide visitar um Oxxo que está temporalmente fuera de servicio. Mientras él rondaba el lugar, comenzaron a abrir puertas. Él decide documentar todo con su teléfono, pero a falta de memoria y pila, se corta constantemente las grabaciones. Hola, ¿qué tal? Muchos no saben en qué trabajo. Superviso Oxxos. Ahorita no hay nadie en el Oxxo. Vine a ver. Y está... Estaba algo bien cagado. Vine a ver si había personal. Para traer personal. Si no había. No hay nadie en el Oxxo. Y hace rato me abrieron las puertas. Como se puede dar, no hay nadie. Perdón, es que mi celular ya no tiene memoria. Y vean. Está completamente solo. No sé, no lo quería tomar completo, pero mi celular ya no tiene batería. Está solo, aquí no hay nadie, es pared. Es un chingo de frío. Todo lo voy a tomar contigo. A ver, papá, mira, no está nadie. Aún se escuchó. Hola. No hay nadie. Perdón, les repito, mi celular no tiene batería, este almacenamiento, y por eso se corta. Bueno, es otra vez que no hay nadie. Y... Pero hace rato, se los juro. Que alguien... Bueno, aquí se debe encontrar el guardia. Lo cual no hay. Entonces, tengo que traer un personal para que venga. Que el Oxxo. No debo de traer, pero según yo estoy supervisando que tiene que haber personal aquí. Quien cuide. Pero... Hace rato, esta puerta... La abrieron. Pues ahora sí que... No hay nadie. Como pueden ver. Mierda, se cortó el puto video, pero me acaban de abrir la puerta. Esa me la acaban de abrir. Esta. Esa me la acaban de abrir.
Qué puto miedo. Y le repito, no hay nadie. No hay nadie en la pinche... En la pinche refri, no hay nadie. Se lo juro que esa puerta era de acá, me la acaban de abrir hace rato. Entonces, vean. Mierda, vámonos de aquí a la chingada. Un vigilante nocturno logra captar con su teléfono los lamentos de una mujer que provenían de afuera, justo en el estacionamiento. Pero la sorpresa está en que las cámaras se ve que no hay absolutamente nadie. Una trabajadora del turno nocturno junto con su compañero logra captar cómo las puertas de los refrigeradores de la tienda se abren solas y otros productos terminan en el suelo, sin ninguna explicación, en un Oxxo localizado en la ciudad de Monterrey. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos acercando a la cámara? Jorgito, Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, 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 vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... Vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto, inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes. Y híjole, la verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que, vean, ya le hablé a mi supervisor para que observara, viniera a ver esto que está pasando. No me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural. Pero vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a arriesgarnos a ir. Vamos a arriesgarnos porque a ver qué pasa. Esta es la parte de la entrada de la cámara. Vamos a ver qué pasa. O sea, ahora sí que... ¡Ay, canijo! No sé si oyeron. Jorgito, ve a ver, hijo. Ve a ver, ya me llama. ¿Refresco? ¿Sí? Veamos qué pasa. Por último, veremos un video que ha impactado a muchos de una pequeña niña metida en una alacena atraída por algo desconocido. El padre, al revisar el video, se llevó una escalofriante sorpresa. Veamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. Ey. Tote.
Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios. Recuerda regalarnos un like y suscríbete para que puedas ver más contenido. Te habló Omar STC y nos vemos hasta la próxima.